Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo a todo el equipo de COA, a Gisí, Yolanda, Hernández. Muchos saludos en el día de hoy. ¿Cómo están todos? Espero que estemos prestos a ver un poquito de estos materiales que, aunque llevan ya mucho tiempo en el mercado, se han ido actualizando y han ido mejorando. Como bien nos comentaba ahorita Octavio, soy egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Sin embargo, la vida me ha puesto en el camino de estar dando clases y desempeñar esa bonita labor de transmitir mi poco conocimiento que tengo en el Instituto Politécnico Nacional. De tal forma que hoy día mi alma y mi carácter y todo está vinculado, unido a las dos grandes instituciones que tenemos en México, ¿no? Y para mí es un gusto, un placer poder estar en ambas o tener una parte de ambas. Cuando hablamos de un material, como nos hablan de pattern recognition, LDC, entonces decimos, ¿para qué me funciona? ¿Para qué sirve? Y entonces podemos nosotros leer y buscar, incluso poder ver las instrucciones que vienen ahí, y te habla que es impresión para postes colados, ferulización para implantes, patrones calcinables. Puedo diseñar yo en la clínica, en el sillón, coronas y puentes para poder ahorrarnos un tiempo y buscar el ajuste que a veces en nuestra comunicación con el laboratorio no se puede dar. Entonces, hay materiales como este que me ayudan a ir facilitándome el día a día. Ciertamente, la odontología está cambiando y se está haciendo cada vez más digital. Sin embargo, es también conocido por todos que una odontología completamente digital, a veces aquí en México, en nuestra economía, aún es difícil que todos podamos implementarla al 100%. Tenemos que hacer uso de diferentes recursos para acercarnos en algún punto de nuestra práctica hacia esa odontología nueva, en la que podemos utilizar toda la tecnología que existe, aunque no tengamos, por ejemplo, un escáner digital en la clínica. Pattern Recognition LDC hace una de esas links, una de esas funciones, y es un material que se ha ido modificando, que hoy día tiene muchas ventajas que antes no de las que no disponíamos con tanta confiabilidad. Dentro de varios productos similares que encontramos en el mercado y a nivel mundial, hemos encontrado, se han evaluado las características, entre ellas la reacción exotérmica que tienen, ya que todos los materiales, todas nuestras resinas, tienen una reacción exotérmica. Pattern Resin, entre todas, es la que tiene una menor reacción exotérmica. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, porque este material no nada más lo vamos a utilizar, como habíamos visto, para hacer un poste o trabajar sobre dientes tratados endodónticamente, sino que en algunas ocasiones podemos utilizarlo sobre dientes de órganos dentales vivos, y podemos utilizarlo también sobre estructuras para implantes. Y se ha registrado o se piensa que la reacción exotérmica puede ser tan grande en estas restauraciones sobre implantes que se puede dañar todo el soporte y el implante directamente al aumentar tan drásticamente la temperatura. Pues bueno, este material es uno de los que menos reacción exotérmica tiene, si no es que el que menos. Esa es una gran ventaja de la que podemos hacer uso actualmente, de la que tenemos que hacer uso actualmente. También es uno de los materiales que sabemos que todas las resinas, incluso estas, tienen una contracción por polimerización, ¿sí? Sin embargo, el de Pattern Resin es mucho menor, es bastante menor comparado con otros
materiales que encontramos similares en el mercado y se debe en buena parte a que es una nueva fórmula, ha mejorado Pattern Resin. Ciertamente, su principal uso es sobre órganos dentales tratados endodónticamente. Es al que todos estamos acostumbrados y es al que nos vamos a enfocar en un principio en esta charla. ¿Por qué? Porque el órgano tratado endodónticamente de entrada ya es un tratamiento heroico. Porque ya estamos salvando algo que por alguna razón tuvimos que quitar, extraerle la vitalidad a ese órgano dental. Ya sea por un traumatismo, por caries, por alguna indicación protésica, porque si no va a fracasar nuestro tratamiento a un mediano o largo plazo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos que rehabilitar un órgano dental, debemos preguntarnos muchas cosas. No nada más ver el signo de pesos y decir, ah, ok, y aquí va a ser el dolor de aposta y corona. Y se acabó, ¿no? No, vamos a buscar que realmente nuestro tratamiento podamos nosotros tener la predictibilidad de que vamos a tener éxito o el mayor éxito posible en el tiempo. Y para esto es el tratamiento endodóntico. ¿Es correcto el sellado apical? ¿Es un retratamiento de conductos? Porque no es lo mismo un primer tratamiento que un retratamiento, porque el primero ya fracasó. Habría que preguntar también hace cuánto tiempo fue el primer tratamiento de conductos. Sobre todo cuando nosotros o nuestro equipo de trabajo no es quien realiza ese primer tratamiento endodóntico. Y a veces nos llega el paciente y ya trae un tratamiento de conductos y entonces entramos en la duda de decir, bueno, ¿desde cuándo lo tienes? ¿Lo dejo? ¿Rehago el tratamiento para estar seguro que lo que yo haga no va a fracasar? Y lo que va a fracasar va a ser el tratamiento endodóntico. Sin embargo, hay que ver el estado que tiene. La salud periodontal, hay que sondear, doctores, como parte de todo nuestro día a día, tenemos que sondear, tener una sonda periodontal para poder encontrar específicamente cómo está nuestro periodonto. La proporción corona raíz, sabemos que para colocar un poste, colocar una corona, necesitamos raíz para podernos anclar. Si no tenemos una raíz lo suficientemente larga, es probable que vaya a fracasar en el mediano plazo, si no es que en corto plazo, dependiendo de la longitud, nuestra corona. ¿Qué tan ancho es el conducto sobre el que nos vamos a anclar? ¿Sí? No es lo mismo como decíamos al principio, un primer tratamiento de conducto que un retratamiento que ya nos deja un conducto mucho más amplio o que fuera un diente demasiado joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las paredes en la raíz van a ser muy delgadas. Entonces debemos tomar en cuenta estas situaciones. En la corona, tengo tejido suficientemente sano en la corona o no hay nada en la corona, que también nos encontramos con esos casos, ¿no? Nos encontramos con casos en donde tenemos situaciones como el de la derecha, en donde podemos tener clínicamente una salud periodontal y aparentemente estamos así, y nos confiamos en que nuestro órgano dental va a estar bien. Sin embargo, al sondear, podemos observar bolsas muy profundas y obviamente no es lo mismo trabajar con un soporte periodontal ideal a uno deficiente, porque las palancas, las fuerzas físicas que vamos a utilizar a nivel de la corona son mucho mayores, son muy grandes, y es cuando nuestro órgano dental va a tender a fracasar, va a tender a fracturarse. Esta misma proporción corona raíz no es lo mismo un 1:1, es decir, el mismo largo de la corona que el mismo largo de mi raíz, a tener una raíz más larga para tener un mejor anclaje. Esto se ha investigado desde hace mucho tiempo y lo tenemos muy claro. Podemos observar cuando nos llegan pacientes que traen tratamientos y tienen unos pernos que parecen fijas para madera de hace varios años que así existían y así se utilizaban. ¿Sí? No puedo decir, yo no podría en mi clínica decir que esto ha sido un fracaso cuando lleva más de 10 años ahí.
Sin embargo, bueno, ya la corona fracasó porque hubo filtración, hubo todo. Afortunadamente no hubo fractura, pero esto hay que quitarlo. Y hay que analizar todo lo que vimos, la longitud de mi raíz. Este tratamiento de conducto lo voy a dejar, lo voy a cambiar, lo vamos a rehacer. ¿Cuánta dentina remanente tengo? Desafortunadamente, una radiografía periapical nada más nos muestra un plano de mi órgano dental cuando sabemos que tenemos diferentes vistas, porque tenemos diferentes conductos, que algunos son muy curvos, y a veces podemos observar entre una vista y otra, podemos observar instrumentos fracturados. Nos llegan pacientes al consultorio en donde necesitan que les salvemos la vida, literalmente salvarle la vida. Afortunadamente, nosotros no estamos, o casi nunca estamos, en el tema de la vitalidad corporal de todo el ser humano, pero sí su vida cotidiana. Imaginen esta chica que es sobrecargo, tuvo un accidente, se cayó, no pudo meter sus manos y se rompió todo lo que se podía romper de frente. Al analizar toda su historia clínica, nos damos cuenta que es una mala paciente para nosotros, una mala paciente para el consultorio dental. ¿Por qué? Ella me refiere que este tratamiento de ortodoncia lleva más de 8 años con él y lo ha continuado o lo sigue teniendo ahí medio puesto porque no ha ido a que se los quiten o a que se los activen o a que le hagan algo. ¿Okay? No se ha dado el tiempo para hacerlo. Ahorita se dio el tiempo para venir con nosotros porque no tiene sonrisa, ¿okay? Porque todo lo rompió. Pero vean ustedes también esta corona, que a pesar de que la trae ahí un parche ya porque se fracturó y algo le hicieron, pero esta corona está desajustada y al parecer traía otra igual aquí en el otro central. Cuando analizamos, podemos ver que sus raíces, bueno, afortunadamente no sufrieron daño, tenemos suficiente longitud, hacer los tratamientos, y podemos ver aquí cómo es que antes, en la otra corona, en el otro central, había un poste colado demasiado corto y con una dirección que no era apical, que no seguía el conducto. Entonces, ahora eso para nosotros es un problema. Porque si quiero aprovechar esta raíz que tengo, bueno, pues tengo que ver qué hacemos, cómo podemos solucionar este problema que ya lo estamos heredando. ¿Qué pasa con nuestras malas decisiones? Porque le echamos la culpa a la radiografía de que es que no se veía que estaba así de curvo, es que no se podía observar. Ok, tenemos que saber si el endodoncista lo hace muy a menudo. Si tú no eres un endodoncista, si no te dedicas a eso como especialidad, habrá que tomar en cuenta que podemos tomar nuestras radiografías de mesial y de distal para buscar ver estas curvaturas que tienen las raíces. Y no quedarnos nada más con nuestra radiografía inicial, o con una panorámica, ¿no? Porque me ha tocado el caso de ver colegas que hacen endodoncia con base en una panorámica. Y esto es lo que encontramos, ¿no? Desviaciones, que si bien aquí es un simulado, este es un órgano dental real, ¿okay? Y este órgano dental real en la radiografía se veía en una orto que estaba bien y estaba lista para recibir su poste. Sin embargo, la lesión que se formó, la fístula que se formó, nos hablaba de que algo estaba mal. Entonces, al hacer tomografías mesial y distal, pudimos ver que estaba totalmente fuera. Y efectivamente, este órgano dental ya no lo pudimos salvar. ¿Qué otra cosa hay que considerar dentro de todo lo que hemos visto? Un tema una palabra que le llamamos férule. ¿Qué es ese férule? Pues es este excedente que tenemos de dentina en nuestra corona clínica. Todo esto es un férule. ¿Y qué es ese férule? Bueno, pues ¿para qué me sirve?
pues me sirve porque este es el que me va a dar la resistencia, me va a transmitir las fuerzas hacia lo largo de todo el órgano dental. ¿Por qué? Porque va a estar rodeado del poste, ya sea de fibra de vidrio o ya sea un poste colado o ya sea de circonio. Este férule es el que va a transmitir la carga hacia la estructura dentinaria. No por querer mantener un férule, voy a mantener caries. Por ejemplo, aquí había una corona ya desajustada y el desajuste causó estragos. Fíjate cómo ya en todo alrededor tengo caries. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitarlo. Y al quitar esa caries voy a perder todo este tejido que estaba sano. Y eso es por una corona desajustada. Y el resultado va a ser que ahora no tengo un férule, no voy a tener un tejido extra alrededor de mi raíz como lo tendría en el otro central. Esto representa un problema y un punto en el que tenemos, o donde hay mucha discusión de qué hacer. ¿Sí? El férule es tan importante que hemos visto que si existe en todo alrededor del conducto, mientras más alto sea, mientras mayor sea este férule, mejor pronóstico a largo plazo tiene la restauración o la rehabilitación del órgano dental. No importa si utilizaste un endoposte colado o un endoposte de fibra de vidrio. El tratamiento o la longevidad de ambos es muy similar. ¿Sí? Sin embargo, toda esta longevidad se pone en duda cuando no tenemos el férule en 360 grados, que nos falta alguna porción. Mientras mayor sea la porción que falta, no importa cuál sea tu puesto, tu elección del material, vas a tender al fracaso en un cada vez más corto plazo, mientras menos estructura dental tengamos. Eso es muy importante a considerar. Aquí lo vemos, un férule ideal que tenga milímetro y medio de altura todo alrededor, si no es que más. Y abusado, no porque aquí tengas 2 milímetros o 2.5, vas a sustituir el que en alguna porción tengas 0.3 milímetros de altura. ¿Ok? No, tu férule tiene que estar en toda la periferia de manera ideal. Cuando no lo tienes, todo lo que nosotros hagamos, podemos tener dudas o estaremos jugando una moneda al aire. ¿Por qué? Porque entran en la ecuación las cargas oclusales, las fuerzas oclusales. No es lo mismo un poste y la función que tiene en un diente anterior que en un diente posterior. Los vectores de las cargas son muy diferentes. En los dientes anteriores vienen en diagonal, a veces casi horizontales, mientras que en los posteriores casi todas son verticales. Entonces, en un diente anterior donde el férule no está, por ejemplo, aquí tenemos este paciente que tiene de todos los postes, tiene un poste sin férule en la parte palatina y con un poste de fibra de vidrio. En este caso tenemos férule a todo alrededor, pero traía un poste metálico. Y aquí no tiene férule para nada, pero tiene un poste metálico. Si nos quedamos con el tema de que el férule es lo único que necesitamos, podríamos incluso atrevernos a juzgar en que un poste completo de colado está mal, fue una mala elección. Doctores, este poste lleva aquí 15 años. Este poste lleva 10 y este poste lleva 2 años. Perdió la prótesis por otras causas, por un traumatismo, la prótesis que traía. Pero esto sigue ahí. Es decir, realmente no podemos saber si esto me va a causar un problema, no tener un férule. Okay, depende mucho del cuidado de tu paciente, de cómo ocluya. Todo esto es un factor importante que debemos considerar.
Aquí vemos otro paciente en donde tenemos férule en todos nuestros órganos que tienen un poste. Todos tienen un férule. Bueno, quizá este aquí en la parte palatina sea muy pequeño, pero en todo lo demás tenemos postes. Estos postes llevan ahí 25 años. ¿Sí? Demuestran que han funcionado muy bien. Pueden observar incluso cómo ya no tengo órganos dentales posteriores, cómo la encía se ha ido retrayendo con el paso del tiempo. Incluso miren aquí una corona ya metal porcelana que la perforó el paciente. Entonces imaginen por qué fue que cambiamos esto, porque el paciente ya estaba ocluyendo, ya estaba comiendo con nuestra prótesis anterior. Y los postes, las raíces y todo siguen estando sanos y siguen estando ahí. Entonces, si yo puedo tener éxito tanto con un poste colado como con un poste de fibra de vidrio o con un poste de circonio, ¿cuándo hago una diferencia? ¿Por qué hago una diferencia? ¿Por qué utilizar un material como Pastel Resin si hoy día tengo la fibra de vidrio? Bueno, porque por lo menos desde mi punto de vista, mientras menos férule tenga, y cuando no puedo hacer un alargamiento de corona, o el paciente no quiere que haga un alargamiento de corona, si yo me anclo a toda la raíz, o a las dos terceras partes del largo de una raíz, el poste colado distribuye la carga y las fuerzas a todo lo largo de esa raíz. Mientras que un poste de fibra de vidrio, toda la carga se queda en esta zona. Nada más en esta zona. Es decir, si yo no tengo más tejido para adherirme en un poste de fibra de vidrio que utiliza resinas, a lo que me estoy confiando es a que todas las cargas se soporten en esta periferia. Mientras que un poste colado va a diferir la carga a lo largo de toda la raíz. Doctor, ¿podríamos hacer un alargamiento de corona? Sí, sería lo ideal hacer un alargamiento de corona y tener férule. Pero no puedes hacer un alargamiento de corona tan grande en esta zona y nada más en un central. ¿O lo vas a hacer en los dos? A lo mejor pudieras. Hay pacientes y casos clínicos donde se puede lograr, pero hay otros en donde no. En donde ya tú hacer un alargamiento clínico o de un solo órgano dental, estéticamente estarías súper comprometido. Y tienes que analizar también si el largo de tu raíz permite hacer un alargamiento de corona. Que tu paciente quiera, además, porque hoy día sabemos que hay pacientes que no quieren someterse a actos quirúrgicos, por muy pequeños que sean, como un alargamiento de corona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos utilizar Pattern Resin para hacer un poste colado. Aquí vamos a ver además que para poder tener en nuestras manos esas ventajas de la poca contracción y la menor emisión de calor en la polimerización, el calor exotérmico de la reacción, vamos a utilizar la técnica de pincelada. ¿Ok? Todo tu kit, cuando tú lo adquieres, el de Pattern Resin, te trae todo para que lo puedas hacer de esta manera. A pesar de que esta es una resina acrílica en su composición, tiene otros agregados que la hacen diferente, que la podemos manejar diferente para que tenga menor contracción y su polimerización también es más rápida. Entonces, como puedes ver, podemos ir colocando pequeñas porciones para ir trabajando dentro del conducto. ¿Okay? No debemos hacer un poste todo de una intención y querer que todo nos quede en la primera y espero a que polimerice y luego lo quito. Lo más probable es que se va a quedar atorado. Tengo que ir quitándolo poco a poco y estar probando siempre que se pueda quitar. Si te fijas, en el video que está arriba a la derecha, vamos como está desfasado y no es el mismo. Es el mismo órgano dental, sí, pero no es el mismo momento. Es un poste, un segundo poste que estamos fabricando para que tú veas que cada uno
aunque sea el mismo órgano dental, debemos tener la consideración siempre de probar que no se quede atorado. Y entonces nos viene a la mente algo que muchos aprendimos hace varios años, en mi caso, en licenciatura, ¿no? Cuando desde que aprendiste un post te decían, hay que colocar petrolato o vaselina dentro del conducto para que no se pegue tu patrón. Y la verdad es que eso funciona muy bien. Mientras no te excedas entre qué tanto es tantito vaselina. Sí, porque si tú te pasas, resulta que la vaselina va a ocupar un espacio y te van a salir todo desajustado tu poste y no va a haber un ajuste como tal. Sí. Y además, sumado a que hoy en día los endodoncistas nos hablan y nos demuestran, además con artículos, que ese petrolato que está dentro del conducto no lo vamos a poder sacar al 100%, al menos no en todos los casos. Tú no tienes forma de cerciorarte que ese petrolato vaya quitado antes de cementar definitivo. Entonces, ese punto hay que tomarlo en cuenta. No porque para mí, restaurador o rehabilitador, sea más fácil colocar el petrolato, pues entonces ignoro al endodoncista. Somos un equipo y en lo que pueda tengo que respetar las indicaciones o los consejos que también que ellos nos puedan dar. Entonces, yo en algún momento también en mi carrera, yo recuerdo a un doctor en ese momento, uno de mis profesores, que me decía, no necesitas petrolato. Con la pura saliva de tu paciente vas a lograr que no se pegue el material dentro del conducto. En algún momento me hacía mucha lógica. Hoy día no podría yo hacer eso. O sea, hoy día si no está aislado, no trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que si no está aislado, comprometo también el trabajo del endodoncista, comprometo el sellado. No puedo, en cuanto entra saliva a mi conducto, están entrando bacterias al conducto. Y pudiera ser que mi restauración fracase por esas bacterias que entraron ahí. Y entonces yo voy a decir, cuando esto fracase, endodoncista, mira lo que pasó, ya perdimos el órgano dental, tienes que hacer este tratamiento, pero ya tengo un poste y ya tengo una corona, ¿cómo los quito? Ah, pues una cirugía periférica. Fíjate lo que podemos hacer, por querer facilitarnos la vida a nosotros. ¿Sí? Debemos tener todas las precauciones posibles. ¿Cómo hacemos eso? En mi caso, ¿qué es lo que hago? Hoy en día, humecto con agua, incluso con suero, con agua de garrafón, con suero de preferencia, dentro del conducto. Y me aseguro de que entre y salga, como lo hicimos al inicio del video, arriba a la derecha, que entre y que salga, que entre y que salga, y lo voy haciendo por partes. Primero el conducto donde va a ir el poste, después el núcleo de toda la parte interna de ese poste, y por último, reconstruyo hacia arriba la parte del muñón que va a llevar ese poste. Pero siempre asegurándome de que el material salga, porque si en algún punto se queda atorado, vamos a tener problemas. Y esto también me obliga a que desde un inicio yo utilice las fresas correctas para que tenga mi conducto lo más recto posible. Tener la conciencia de que la cámara pulpal y todas mis paredes internas sean divergentes para que mi material pueda entrar y salir, que no tenga retenciones. Aquí arriba podemos ver ya cómo estamos reconstruyendo la parte nada más del muñón, la parte de arriba. ¿Por qué? Porque toda la parte interna ya la tenemos dominada, ya polimerizó, y esa es una de las ventajas de estos materiales, de pattern resin. Como tú hiciste primero el ajuste de del poste, de lo que está infrarradicular, eso ya polimerizó, ya tuvo su reacción exotérmica. No se va a sumar ese pedacito con todo lo del poste. ¿Sí? Va a polimerizar y va a tener una reacción exotérmica por separado.
Y aquí podemos ver cómo ya está nuestro poste tallado, que además este material tiene esa cosa grandiosa. La puedo tallar en el momento hasta que quede la forma exacta que yo necesito. ¿Sí? Si tengo algún excedente, lo puedo recortar y lo puedo dejar perfectamente bien ajustado. ¿Por qué lo hago yo? Porque es mi responsabilidad. ¿Sí? Al final del día, el que da la cara para mi paciente soy yo. ¿Sí? Si este tratamiento fracasa, soy yo el restaurador el que tiene que dar la cara. ¿Sí? No va a ser el técnico dental al cual va a hacer lo que yo le mande. Si yo le mando una impresión, si yo le mando un poste mal tallado, si yo le mando algo, él me lo va a hacer. Él no es responsable, no frente a mi paciente, del éxito de ese tratamiento. ¿Sí? Él simplemente cumple con lo que yo le pida. Aquí podemos ver cómo hoy en día mi poste, el técnico dental lo puede transformar, lo puede escanear y lo transforma en circonio. ¿Sí? Es decir, no es un material que tenga que utilizar y hacer un poste colado. En el mejor de los casos sería hacerlo de oro. Yo sé que en algunos lugares de este país difícilmente vamos a hacer un poste colado de oro. ¿Por qué? Porque el costo se eleva demasiado y la gente no tiene siempre el presupuesto para hacerlo. Pero hay que buscar siempre hacerlo de esa manera. Ahora, nos gusta hacer postes de circonio. ¿Por qué? Porque son estéticos, porque nos ayudan a la estética final, sobre todo en dientes anteriores. Ok, este material es una gran opción para que después lo puedan escanear y quede ajustado. Y no le dejas la responsabilidad del ajuste al técnico dental. Luego viene otra situación que hoy en día tenemos la facilidad de hacer en el consultorio, en el sillón dental. Las endocrown. ¿Qué es una endocrown? Es una alternativa para no utilizar un poste colado. Pero tiene algo interesante que yo tengo que verificar si en el poste, el paralelismo de las paredes o las retenciones tenía que ser casi nulas o nulas. Aquí es un hecho que tiene que ser nulas. Debo tener suficiente tejido remanente, pero fíjate cómo este órgano dental no tiene férule. Entonces, ¿qué hago? El anclaje se va a dar en la parte interna. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este endocrown es una alternativa real a un poste y una corona. Ustedes van a observar del lado derecho un caso registrado por la doctora Biachi, en donde tiene 6 años de éxito. Y si ustedes lo observan, seguramente sería un órgano dental al que muchos sugeriríamos hacer la extracción por la destrucción tan grande que tiene, la posición, la forma, la retracción gingival. Es decir, para muchos esto ya sería una extracción, no había forma de salvarlo. Sin embargo, este tratamiento con un endocrown, trabajar todo desde el núcleo, desde adentro del órgano dental, anclarme en todo lo que era la cámara pulpar, me va a dar un resultado, en este caso, muy bueno. Este artículo que estamos presentando tiene un éxito de 6 años. Quiere decir que 6 años le evité al paciente haber perdido ese órgano dental y aún no ha fracasado. No sé hasta cuándo vaya a durar ese órgano dental. Pero yo, por lo menos en mi visión, son 6 años menos sin un implante. Y por otro lado, por lo menos podríamos pensar que son 6 años que ha tenido el paciente en ahorrar para un implante. Porque como hemos dicho, la economía en México no está para decirle a todos los pacientes, ¿sabes qué? Ya lo perdiste, ahora ponte un implante. Ajá, ¿y cómo lo costeo? ¿Cómo lo pago? ¿Sí? Entonces, esta es una opción muy buena. Y hacer esto nos ayuda, además de salvar el órgano dental, si yo lo hago en mi consultorio, entonces puedo garantizar dos cosas. Que mi paciente no regrese a una
a tantas citas, porque si no es que si tomas la impresión y lo mandas y te mandan la prueba del patrón y luego ya la prueba del colado, la prueba de todo. Si tú lo fabricas en pattern racing, LS, vas a lograr que tu restauración selle, que tenga un sellado perfecto. ¿Por qué? Porque tú lo estás verificando en ese momento. ¿Sí? No estás haciéndolo a través de un tercero, que sería una impresión que por muy buena que sea, puede tener algún error, o el laboratorio, que es una cuarta persona, una persona extra, lo está trabajando. Es decir, el nivel de error puede crecer mientras más momentos en la fabricación o en la confección de una restauración tengamos. ¿Sí? Cuando tú haces esto en clínica, tú te aseguras de que haya un sellado excelente. Tú te aseguras de que la oclusión, desde que tú lo estás fabricando para hacer esta corona monolítica, la oclusión sea la adecuada. Ya no tienes que modificarle nada. No tienes que hacer pruebas de oclusión y ver si sí quedó y ahora a ver cómo lo tallas, porque le hiciste de circonio, pues acábate las fresas tallando y ajustando la cara oclusal. Y luego regresa al laboratorio para que una vez más la vuelvan a glasear, la vuelvan a alisar, le vuelvan a hacer el terminado a tu corona. Tú mandas esta situación tal como la necesitas. Lo único que requieres es un poquito de tiempo para poderte dedicar a hacer esto, y el tiempo es parecido al de que necesitamos para hacer un endoposte, ¿sí? Y tener habilidad, que creo yo que todos los cirujanos dentistas debemos tener la habilidad de hacer un órgano dental directamente en el sillón dental, ¿sí? Algunos hemos tenido problemas desde que estudiábamos con anatomía dental, y que si el tallado, y que si todo, y entonces todo se lo vamos delegando al técnico dental. Bueno, doctores, realmente lo que tú no puedes hacer en la boca, ¿no? Seguro no lo vas a poder tampoco reproducir afuera. No le dejes esa responsabilidad. Mejor ponte a practicar, ponte a tener habilidad para que puedas lograr entrar y ingresar en esta parte de la odontología, que hoy día lo podemos hacer. Si hoy podemos hacer esta parte súper bonita, súper interesante para lograr buenas rehabilitaciones. Observa también ahora en el video cómo lo hacemos con la misma técnica de pincelado. ¿Sí? El mismo pincel, que es un pincel de pelo de Marta, que viene en el kit que estás tú adquiriendo, vienen los dos bodetitos, y observa cómo humectamos la punta del pincel. Tomamos el acrílico, el polímero, y lo vamos colocando. Esto es totalmente diferente a como utilizamos el acrílico para un provisional, ¿no? En el que preparamos el polvo y el líquido, lo mezclamos, y cuando está en la etapa que la podemos tocar y moldear, la etapa plástica, es cuando lo llevamos a la cavidad bucal. Aquí no. Aquí se trata de que capa por capa, cada porción que vamos agregando va a polimerizar por separado, va a emitir su calor por separado del resto. Aquí en este caso, el núcleo de esta restauración ya polimerizó, ya no está generando calor. ¿Sí? La contracción también se va dando por cada porción, no en general. Y entonces tú puedes construir tu corona, en el laboratorio la escanean y te regresan una corona con poste para que la puedas cementar. En este caso es circonio. Obviamente falta que la maquillen, que le den todo el maquillado a esa restauración. Pero si te fijas, es exactamente igual. Tiene el ajuste que tú le diste, la anatomía que tú le diste, está ahí reproducida. En una sola cita, si mi paciente se iba de viaje, en una sola cita, logramos eso. Ahora, fuera de la endodoncia, ¿dónde puedo utilizar pattern racing LS hoy en día para los implantes? Hay ocasiones, como
Esta, por ejemplo, en donde nos llega un paciente con un implante que no está en la posición ideal. Y probablemente pensaríamos que era un injerto y subirlo y tratar de corregir esta situación. Mi paciente de 75 años ya no quiere que le hagan otra cirugía. Esta paciente cuando llegó, llegó porque entró a un quirófano por un problema de la apendicitis. Y el anestesista nos hizo el favor de quitar los dos centrales. ¿No? Entonces, cuando ella sale de la anestesia, pues se da cuenta que no tiene esos dos órganos dentales. Y bueno, pues afortunadamente ahí la remitieron y un cirujano maxilofacial colocó los implantes y después nos llega a la clínica la paciente para que podamos rehabilitarla. Sí, el problema es que nunca nos preguntaron en qué posición colocaba los implantes. ¿Qué tan adentro? Vaya, nunca hubo un análisis previo, por lo menos de mi parte, para poder ver y tratar de no caer en esta situación en donde estuviera expuesta la plataforma del implante. ¿Qué hicimos? Ya que con mi paciente no quería más tratamientos más invasivos, pues entonces yo voy a preparar aquí, sobre mis aditamentos protésicos, voy a preparar las estructuras que yo quiero. ¿Cómo las necesito? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a abarcar? Si yo no quiero que el paciente o que el técnico invada esta parte con la estructura inicial. ¿Sí? Quiero que quede lo más higiénico. Obviamente la paciente ha sido advertida de esa situación, ¿verdad? Lo hacemos y ya que lo tengo, entonces el técnico puede trabajar sobre esto, me manda las estructuras que ya vimos y por último me manda este órgano dental. Que si te fijas, aunque tiene porcelana rosa, la plataforma sigue ahí al fondo. La plataforma no la tocamos y no dejé al técnico, no dejé la duda de que el técnico pudiera tocar esa plataforma. ¿Por qué? Porque al yo realizar estos, el técnico sigue y hace exactamente lo que yo necesito. Esto es un punto importante que puedo yo hacer hoy en día. Con estas grandes tecnologías que son los implantes y solucionar muchos problemas, para eso puedo utilizar Pattern Rest. ¿Qué te parece este paciente que te llega a la clínica y te dice que se tiene que ir de viaje, ¿sí? Pero necesita que le pongas una corona porque él se va de viaje 3 meses o se regresa a su país o lo que sea? Tenemos que aprovechar la situación, ¿no? Y sabemos muchas veces que hacer una corona nos implica tomar la impresión y luego nos regresan la prueba de estructura, ya sea de circonio, de disilicato de litio o de metálica, la estructura. Entonces ahí es una cita más que necesitamos. Luego la tenemos que regresar al laboratorio a que le monten la porcelana y las pruebas de todo. Entonces, una de dos, podemos hacer una corona completa, como ya lo vimos en la endocrown, nada más que en este caso, pues obviamente no estamos dentro del conducto. ¿Podría yo diseñar la corona completa para que la hagan monolítica? ¿O puedo diseñar todo el núcleo que ajuste donde yo quiero que ajuste, donde están mis líneas de terminación? Que ese es otro problema. No siempre en la impresión. No importa si es con polivinil siloxano o con poliéter, se ve perfectamente definida mi línea de terminación. Y siendo honestos, hay ocasiones en que las impresiones o nuestros tallados no tienen perfectamente definida la línea de terminación. Y queremos que el técnico adivine y que nos deje algo bien sellado cuando no está bien definido a dónde lo vamos a hacer. Entonces, yo puedo fabricar la cofia o la estructura de mi restauración y marcar hasta dónde está la terminación, mi terminación para este tallado. Este material es tan confiable que lo puedo calibrar desde 0.3, 0.5 micras. Es decir, si yo quisiera hacer la estructura para una canilla, la puedo hacer con este material. Sí, es súper confiable este material para poder hacerlo.
Es calcinable, ya lo vimos al principio. No deja residuos, es fácilmente calcinable, pero tampoco se va a contraer como para que me dé un problema antes de que llegue con el laboratorio. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esto. Puedo mandar mi impresión y entonces ya el laboratorio con la copia hecha puede montar la porcelana por capas sobre la estructura. Y entonces me ahorré, puedo confiar en que en no hacer la prueba de estructura, porque yo sé que esa estructura ya está sellando. Entonces el laboratorio puede montar la porcelana y regresarme la corona prácticamente ya terminada, para que mi paciente yo la pueda colocar, si acaso ajuste algo de oclusión, y lo podamos, y si hay que regresar al laboratorio, lo regresaremos una sola vez. Y hay ocasiones cuando el ajuste es mínimo, podemos pulirlo y el paciente puede irse. Me estoy ahorrando días en lo que va y viene a un laboratorio. Obviamente hablo de cuando no tengo laboratorios de consultorio, ¿verdad? Cuando tenemos el laboratorio de consultorio, pues todavía esto agiliza mucho más los tiempos. ¿Qué gano con hacer una cofia aquí en el consultorio, aquí en la clínica? Bueno, pues sabemos que el mejor articulador es la boca de mi paciente. ¿Sí? Si yo la hago aquí, yo puedo verificar la altura de mi estructura. Porque cuántas veces que nos regresa el técnico la estructura para probarla, aquí es donde está el problema. No tengo espacio. Y hay ocasiones, en el mejor de los casos, es que la estructura esté muy gruesa, no esté calibrada, que esté muy gruesa y tenga yo que estar desgastando la estructura. Es mucho más fácil desgastar pattern resting a estar desgastando la estructura que fuera de circonio. ¿Sí? Desgastar una estructura de circonio nos va a llevar mucho tiempo y muchas presas. Ajustar esto es muy fácil. ¿Sí? Yo puedo verificar en ese momento, si es que no lo hice antes por la cuestión que ustedes gusten y manden, puedo yo hacer mi cofia, y si veo que está en oclusión, pues entonces yo ya sé que le falta tallado a mi muñón, que tengo que bajar mi preparación para que pueda entrar sin problema la restauración, porque esta es la cofia, esta es la estructura, falta la porcelana por capas para poderla marcar. Esa estratificación necesita un espacio. Si no lo tengo, pues en este momento lo puedo ver físicamente y lo puedo corregir, ¿sí? Ahorrándome muchísimo tiempo, que si yo mandé esto al laboratorio, me lo regresa, y después de eso, corriges. Ahora, otra vez, implantes. Tenemos un bonito caso. 5 implantes llegan a la clínica, hay que rehabilitarlos. Pues todo parece bien en esta panorámica, todos somos felices, hasta que vemos que clínicamente este implante tiene una dirección cero favorable. O sea, a diferencia de cómo se veía en la panorámica, esto es cero favorable. Incluso para poner este aditamento de impresión tuvimos que recortarlo. Tuvimos que recortar toda la plataforma para que cupiera en la posición que va. Y el espacio entre implantes no es nada favorable. Si te fijas, aquí también hay una rosca de la plataforma del implante que se expone. Entonces, el caso bonito e ideal y donde nos frotamos las manos cuando lo vimos, se acabó. Ya no existe. ¿Ok? Tenemos complicaciones importantes. Lo más fácil aquí en un principio era comentar a la paciente, ¿sabes qué? Vamos mejor a sumergir este implante, le ponemos un tornillo de cierre, cerramos la encía y trabajamos sobre estos dos y hacemos la prótesis en 2 porciones. La paciente respondió categóricamente que no, que ella había pagado 5 implantes, que ella traía 5 implantes en su boca y que ella quería 5 coronas independientes para poderse limpiar. ¿Sí?
A pesar de lo que esto implicaba, porque la distancia no permite una excelente entrada, bueno, siempre el hilo, pero es bastante complicado. Ella dijo que prefería y que esto es lo que ella, por lo que ella había pagado, a quien le colocó estos implantes, y esto es lo que ella quería. ¿No? Entonces, bueno, pues tratando de cumplir con todas sus especificaciones, hacemos esto. Dientes independientes. Y ya sé, ¿qué es lo primero que nos saltó a todos a la vista? El color. Así de, doctor, ¿por qué es que esto tiene unos colores más amarillitos? La paciente no tiene 15 años, ¿por qué le puso esos colores? Bueno, ella quería dientes de refrigerador, con color blanco, mate. Así es como ella los quería. Entonces, no nada más quería dientes separados, quería los dientes blancos, blancos, blancos. Y antes me dejó ponerle un color A1 y A2 aquí en estas porciones. ¿Sí? Porque ella realmente lo que quería eran colores gris, colores de blanqueamiento. ¿Sí? Y imagínate todavía esto más blanco, cómo se habría visto comparado con esto. Y estos dos órganos dentales que están a los lados ya tienen un aclaramiento previo. ¿Sí? No es, vaya, es una paciente que tiene sus dientes ya muy pigmentados, pero vaya, no hemos logrado bajar más el color de esto. Lo próximo que vamos a hacer seguramente será colocarle canillas, porque obviamente ahora ya no es feliz con ellos. Hay que colocar algo que cambie el color de estos órganos dentales, van a ser unas canillas. Pero de momento, tenemos lo que ella nos pidió. Pero vean aquí la plataforma del implante, se sigue observando. ¿Para qué me sirvió Pater Resin? Pues me sirvió para poder transmitir en mi impresión al laboratorio la posición exacta de mis implantes. Yo no podía o yo no quiero arriesgarme cuando tengo dos o más implantes, yo no quiero arriesgarme a que se muevan micras entre mi impresión, el vaciado y que le llegue a manos del laboratorio, colocarle el análogo y que le llegue al laboratorio. ¿Sí? Si de por sí tengo una situación comprometida. Y esto se moviera tantito, nada del final va a tener éxito. No voy a poder tener el éxito que vamos a tener. Y voy a tener muchas más complicaciones. Entonces, al poder ferulizar esto, que es muy fácil de hacer, se coloca un hilo dental, se enreda alrededor de los aditamentos protésicos y luego se coloca el Pattern Resin en toda esa zona. Solamente ten cuidado de que el Pattern Resin no invada los tornillos. Estos son tornillos para cucharilla abierta, evidentemente. Y ten cuidado también de dejarlo lo suficientemente grueso en algunas porciones para que también el material de impresión se quede atorado en el Pattern Resin, que lo utilices como una retención física para este material de impresión. Si tú lo dejas lisito, lisito, el cuadradito, toda esta zona, pues entonces cuando tomes la impresión, tu material se va a separar de estos aditamentos. ¿Por qué? Porque no va a tener retención física. Y entonces es así como podemos ver que nuestros materiales que desde hace mucho tiempo hemos utilizado han evolucionado, ¿sí? Los podemos usar para lo mismo que los usábamos, para hacer postes colados. O puedo actualizarme y utilizar la misma técnica para hacer un poste de circonio. Puedo optimizar los tiempos en mi clínica para poder utilizar esto, hacerlo yo en clínica y que me regrese en una corona terminada. Y me voy a ahorrar horas en mi clínica con mi paciente y puedo hacer tratamientos como la Endocrown, en donde yo me aseguro del sellado, yo le doy la anatomía y el técnico reproduce exactamente lo que yo le estoy mandando. No me confío a lo que él pueda o quiera hacer. ¿Sí? Me implica un poquito de tiempo y de detalle, sí. Sin embargo, mi paciente
entiende, mi paciente acepta el verme trabajar, en tener esa actitud en su tratamiento. Además, él lo puede ver. Él puede ver, aunque sea en rojo, puede ver cómo está su estructura, cómo va a quedar. Sí, eso también es un incentivo para tratar a mi paciente. Y entonces, doctores, al final lo que puedo decir es que yo sé que en el mercado hay diversos materiales. Unos están más metidos en nuestra mente desde hace muchísimo tiempo. Y creo yo sucede eso por dos cosas. Una, pattern recognition desde hace mucho tiempo que existe, siempre tenía una presentación convencional, pero es muy grande. Y eso incrementaba su costo comparado con el de la competencia. Entonces, aquí en México nos guiamos mucho por los costos que nos dan los materiales. Entonces, durante mucho tiempo, por eso ni siquiera lo volteábamos a ver. ¿Qué sucedió? Bueno, pattern recognition LS, dos rings de menor contracción, se ha modificado, ha mejorado, ¿sí? Ahora es uno de los mejores, es que el mejor producto que tenemos para trabajar en nuestra clínica, con todo esto que hemos visto. Y la compañía ahora ya nos da una presentación más pequeña para que realmente nosotros la podamos adquirir y nos sea costeable en el consultorio. Y la otra presentación convencional más grande le sirve muy bien a los técnicos, porque además de todo lo que nosotros hacemos aquí, los técnicos la usan para muchísimas más cosas en el laboratorio. Pero a nosotros, con una presentación pequeña que nos incluya todo lo que necesitamos, los dos godetes, el dosificador del monómero y el pincel para la técnica de pincelado que observamos el día de hoy, la verdad es que nos han hecho un gran favor en poder acercar ese producto a nosotros. Y aquí es una pequeña reflexión que tuve el día de ayer, para serles sincero, en donde puse un clásico que se actualiza, no es obsoleto. Lo hice pensando en este material, por todo lo que les digo. Es un material clásico, sí, se ha actualizado, se ha mejorado, y hemos visto que no deja de ser útil, ¿ok? Que lo puedo incorporar al flujo de trabajo que tenemos, ya sea digital o no digital, en nuestra clínica. Pero es súper útil. Y más me vale creerlo. Un servidor generación 1975, más me vale estar actualizado antes de ser obsoleto. Entonces, por ustedes, por el gusto de seguirles transmitiendo el más conocimiento que yo pueda, es que seguimos actualizándonos y seguimos probando muchos materiales. Agradezco a COA la invitación para poderles dar esta plática. Agradezco a GC Dental Mexicana, Latinoamérica, y a todo el equipo de trabajo que hay detrás de esta presentación. Nancy, muchas gracias por los órganos dentales que me hiciste favor de conseguir. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, les agradezco.